Hasta el lugar se han desplazado un total de 3 dotaciones de bomberos, incluida una unidad de mando y jefatura. A la llegada de las primeras dotaciones encuentran un choque frontal entre 2 vehículos, ambos sobre sus ruedas. Uno es una furgoneta y la otra es un turismo. La conductora y una ocupante del turismo la encuentran tendida en el asfalto e inicia las maniobras de RCP hasta la llegada de efectivos de Suma, que continúan las labores. Suma 112 ha atendido a una mujer de 40 años que, tras 60 minutos de resucitación cardiopulmonar avanzada, ha resultado fallecida, y a otras 3 personas que, con policontusiones leves, han sido trasladadas al hospital.